Muy buenas tardes y bienvenidos a Cuida tus Encías en directo, este espacio de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, un espacio dirigido a la sociedad en general, a usted que nos está viendo, a ti que nos estás mirando y que pretende divulgar sobre la salud de las encías, la salud gingival, en definitiva sobre la salud bucal, qué cosas tenemos que tener en cuenta y sobre todo lo que venimos aprendiendo en esta segunda temporada de Cuida tus Encías es la multitud de relaciones que existen entre la salud de nuestras encías y nuestra salud en general. Hoy el tema es muy interesante. Vamos a hablar del deporte relacionado con la salud de nuestras encías, con la salud gingival. Se están acabando ya las temporadas deportivas, en muchos casos ya han terminado. Estamos a las puertas también de grandes acontecimientos deportivos como la Eurocopa y ya hemos pensado que era un buen momento de relacionar ambas cuestiones, sobre todo de cara a preparar la próxima temporada deportiva, ya sea en deporte profesional o en deporte amateur, porque todo lo que se nos va a contar en el día de hoy es muy interesante. En unos minutos saludaré a los doctores Pedro Buitrago y Reyes Jaramillo, pero antes, como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa para conocer el punto de vista desde la redacción de Cuida tus Encías. Vamos a hablar enseguida con nuestro compañero Paco Romero. La experiencia de Paco es un grado como redactor jefe de Cuida tus Encías, de la revista, también de la web, y su punto de vista siempre nos parece interesante. Así que somos todo oídos. Paco, buenas tardes, bienvenido. Hola Ángel, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a todos. Unos deportivos saludos os voy a dar hoy, porque el tema que abordamos me parece que los merece. Actividad física y salud bucodental. Yo debo de reconocer que cuando empecé a investigar sobre este tema desconocía absolutamente esta vinculación y me llamó mucho la atención esta asociación entre una mala salud de la boca y un peor rendimiento deportivo. Entonces, después de sondear a varios expertos en el tema, de redactar varios reportajes, pues sí que he conseguido evidenciar de alguna forma o darme cuenta de que hay factores fisiopatológicos que explicarían de alguna manera esta asociación, una asociación importante entre enfermedades como por ejemplo la periodontitis y un peor rendimiento deportivo. Bueno, esto es fundamental en deportistas de élite, por ejemplo, pero también en población general, que realiza pues un deporte esporádico, una actividad física esporádica. En el caso de los deportistas de élite, bueno, es curiosísimo porque tenemos incluso noticias que publicamos en nuestra página web donde se pone de relieve que la salud bucodental de muchos de ellos no es la más adecuada posible. Hay estudios con deportistas olímpicos, con jugadores de fútbol de equipos de élite, donde su salud bucodental no está muy bien cuidada. Y es un aspecto especialmente curioso y relevante cuando se demuestra que una mala salud bucodental, una mala higiene bucodental, la presencia de enfermedades como la periodontitis, como decíamos antes, pues pueden reducir el rendimiento deportivo. En estos deportistas, donde una centésima puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso, pues llama mucho la atención. Pero yo creo que, yendo a la población general, subrayaría sobre todo este mensaje de la vinculación que hay entre salud bucodental, una adecuada salud bucodental, la ausencia de enfermedades como la periodontitis y una mejor calidad de vida. Yo creo que ese es el mensaje fundamental y en el caso de la actividad física, pues insistir en esta idea. O sea, que es que hasta cuidar bien la boca, la cavidad oral, pues nos puede ayudar a mejorar nuestra actividad física, nuestro rendimiento físico. Es un motivo más para animarnos a hacer deporte y para ejercer una actividad física regular y adecuada pues a nuestro estado. Yo hoy me he querido solidarizar, me he puesto deportivo para intentar cumplir con mi parte de tarea diaria de ejercicio físico y bueno, pues os animo también a seguir un poco el ejemplo y finalmente yo os quería recomendar
un artículo que tenemos publicado en nuestra web, que pertenece al número 13 de la revista Cuida tus encías. La tenemos en versión PDF en nuestra web, y en este número hacemos un reportaje monográfico sobre este tema: rendimiento físico, actividad física y salud bucodental. Bueno, pues os recomendamos la lectura y os recomendamos que ejerzáis una vida sana, un estilo de vida sano, que os va a ayudar a que la boca sea más sana y a tener una salud general mucho mejor. Bueno, pues hasta la próxima conexión y nada, me marcho a hacer deporte. Un saludo. Seguiremos atentos, un saludo, Paco. Seguiremos atentos a tu nivel físico y sobre todo esos ejercicios, compártelos con todos nosotros y así vamos tomando nota, porque se acerca un buen tiempo para poder salir a la calle y hacer, por ejemplo, deporte al aire libre, ¿no? Enseguida hablamos con nuestros especialistas que ya nos están esperando. Una pequeña pausa para la publicidad y seguimos. Cuando amanece y un nuevo día comienza, es momento de pasárselo bien. Pensando en el presente y en el futuro. Sin pausa, sin prisa. Cuidamos con una sonrisa. Mírate en el espejo. ¿Qué ves? Un mundo lleno de oportunidades. Dale la bienvenida. Cuídalo. Un pequeño gesto hoy puede definir el futuro. Una vida sana. Cuidamos el mañana. Día tras día, unidos con optimismo e ilusión a través de esos pequeños gestos que nos hacen mejores y nos llenan de felicidad. Cuidamos con complicidad. Es hora de irse. El mundo te espera. Tanto por hacer y recordar. Grandes o pequeños, aprendiendo unos de otros. Juntos, tomamos conciencia. Cuidamos bajo la experiencia. Y al anochecer, revive los mejores momentos. Las risas, las sorpresas, lo inesperado. Descubriendo detalles de inmenso significado. De forma plena, completa, de principio a fin. Cuidamos de ti. GUM, cuidando cada detalle. En unos minutos hablamos con, los próximos minutos, mejor dicho, hablamos con el doctor Pedro Buitrago y con la doctora Reyes Jaramillo. Yo les recuerdo, como ven aquí abajo en pantalla, que pueden dejarnos su comentario, pueden escribir en el muro de YouTube y se los haremos llegar en tiempo real a nuestros especialistas. Empezamos con la entrevista. Aquí están nuestros dos profesionales sanitarios hoy, el doctor Pedro Buitrago. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, aquí ansioso ya por intentar ayudar a la gente un poquito en este tema tan apasionante de la agencia, duda. Bueno, la boca y el deporte. Sin duda, va a ser apasionante y vamos a aprender mucho hoy. Les comento que el doctor Pedro Buitrago es el director del Máster de Periodoncia, Osteointegración y Perimplantología de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Valencia. También nos acompaña la doctora Reyes Jaramillo. Reyes, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Encantada de participar con vosotros en este mundo tan apasionante. Gracias también de parte de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia. La doctora Jaramillo es profesora en el grado de Odontología de la Universidad de Sevilla. Bienvenida, doctora. Gracias. Y ya que la tengo en pantalla en grande, voy a empezar con usted. Y le quiero preguntar por la relación que existe entre la salud bucal y el deporte. ¿Cuál es esta relación que estamos intuyendo desde que hemos arrancado este especial Cuida tus encías? Bueno, pues podemos decir que hoy día existe suficiente evidencia científica que determina esta vinculación entre la salud oral y el deporte. Clásicamente, cuando un deportista se lesionaba, tenía tendencias a lesiones o bajaba su rendimiento deportivo, pues se le derivaba por el especialista médico del equipo a la consulta odontológica, ¿vale? Para que le hicieran una exploración oral y ver si el origen podría estar ahí. Al principio no se sabía si esta relación era de casualidad o era realmente causal. Y la derivación del deportista al dentista pues se basaba más en un conocimiento empírico, en la experiencia del profesional médico que lo derivaba,
¿vale? Pero hoy día existe suficiente base biológica que determina esta vinculación entre estas dos ramas, ¿no? Entonces, en la boca, las dos enfermedades más importantes que tenemos es la caries y la enfermedad periodontal. Ambas son una infección, inflamación, que va a afectar a los tejidos a nivel local de boca, dientes, encías, hueso de soporte, pero esa infección, inflamación local puede pasar al torrente sanguíneo, la célula, y provocar enfermedades a nivel de otros órganos. Y así hemos escuchado que la enfermedad periodontal se relaciona con la enfermedad cardiovascular, con la diabetes, con incluso alteración en el parto, con partos niños de bajo peso al nacer o que nacen antes de tiempo, y también se ha relacionado con el sistema músculoesquelético, como iremos viendo poco a poco a lo largo de la entrevista. ¿Vale? Por tanto, como resumen de esta primera pregunta, pues diríamos que un adecuado estado de salud bucodental es básico para el deportista y para cualquier paciente para prevenir enfermedades importantes y también para contribuir en el bienestar del deportista profesional o aficionado. Doctor Buitrago, ¿de qué manera la salud bucal puede afectar en el rendimiento deportivo, ya sea un deportista profesional o amateur? ¿Existe también relación directa entre eso, el rendimiento que puede dar uno a nivel físico? Pues sí, efectivamente, hay una relación clara y directa y que podríamos diferenciar a dos niveles. Hay una intuitiva que todos podemos entender que el nivel de nutrición que del deportista, pues evidentemente va a afectar a su nivel de rendimiento, pero después hay otra que se ha ido averiguando a medida que se han ido haciendo estudios y valorando por qué determinados deportistas tenían más incidencia de lesiones que otros, y es que debemos entender que el deporte per se induce un aumento de sangre en los músculos y las articulaciones que los lleva a un rendimiento máximo, que es un estado casi proinflamatorio. Esa inflamación es la que después permite que el músculo responda aumentando sus capacidades. ¿Qué ocurre? Como acaba de citar la doctora Jaramillo, hay otras situaciones del cuerpo, como pueden ser enfermedades, como pueden ser situaciones que no etiquetamos como tal, pero sí que son factores de riesgo, la obesidad, que aumenta la secreción de lo que podríamos llamar proinflamatorios. Por dar un ejemplo, a ver si la gente somos capaces de transmitirlo mejor, sería como la yesca, sería como combustible para la inflamación. Entonces, si un deportista de élite, que siempre están al límite, en su torrente sanguíneo se encuentran estas moléculas, es como si saltase la chispa, consecuencia de su intenso estado de entrenamiento, y entonces recibe, bien de la boca que está inflamada, bien de obesidad, esa yesca, esa madera, que va a hacer que estalle la inflamación de una forma más marcada. Entonces, se ha evidenciado, y como ha dicho Paco, el periodista en la cabecera, que incluso aquí en España tenemos evidencia de que esa situación puede provocar un aumento de las lesiones en los deportistas de élite e incluso una mayor tardanza en la recuperación de estas lesiones. Ojo, se ha detectado en deportistas de élite porque están sometidos a un intensísimo trabajo, pero aunque no dispongamos de estudios que aún avalen esta relación con el deportista amateur, todos somos conscientes que cuando empieza el buen tiempo, como acabas de decir, Ángel, queremos empezar ahí el deporte a recuperar operación bikini, operación bañador, por hacer un general, ¿de acuerdo? Y esto puede provocar que haya una sobreactividad y, curiosamente, nos acercamos al rendimiento de los deportistas de élite, pero sin la preparación de los deportistas de élite. Y vienen las lesiones deportivas que, desgraciadamente, todos hemos conocido alguna vez. Y que además de todo este tiempo que hemos estado parados, igual este año es más complicado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Este año estamos todos en la línea de salida. Queremos salir. Que nos vamos. Y hay que tener en cuenta, igual que siempre nos recomiendan, antes de salir, prepara el coche. Si vas a hacer un viaje largo y tú solo te has desplazado de tu casa al trabajo, prepara el coche. Vas a hacer 600 kilómetros. Bueno, pues si tenemos esa conciencia, esa mentalidad con una máquina que tiene reemplazo, imaginaros con nuestro cuerpo que solo tenemos uno para toda la vida. Es fundamental la preparación a todos los niveles.
Reyes, buscando un poco esa bidireccionalidad que hemos ido aprendiendo durante toda esta segunda temporada de Cuida tus encías, de la relación que hay entre la salud de nuestras encías y la salud en general, ¿podríamos también concluir en la línea de lo que decía el doctor Buitrago, que si los deportistas que tienen una mala salud bucodental se pueden lesionar, son los deportistas también personas que puedan tener más problemas periodontales, de alguna manera? Es decir, ¿son más propensos a tener caries o enfermedad periodontal? Pues sí, si nos vamos a, o sea, si miramos algunos estudios que se han realizado sobre algunos equipos de fútbol o incluso en población de atletas no solamente de fútbol, pues se ve que hay un mayor índice de caries en los deportistas que en la población general. ¿A qué se debe? En cuanto a las caries, pues lógicamente todos sabemos que la dieta que suelen seguir los deportistas suelen ser altas en hidratos de carbono, suelen tomar bebidas isotónicas, gaseosas, zumos, batidos, pero todo ello azucarado para obtener de estas bebidas la energía que necesitan tanto durante el entrenamiento como durante la competición. Si unimos esta dieta rica en carbohidratos al estrés que suelen acompañar a este tipo de profesionales, y el estrés lo que genera es una disminución del flujo salival. Entonces, tenemos una dieta azucarada junto a una baja cantidad de saliva y todo eso es el clima ideal para el desarrollo de caries y patología dental. ¿Vale? No solamente la caries es especialmente elevada en este sector de la población, sino también la enfermedad periodontal. También se ha visto que es frecuente en los deportistas. Y aquí es muy importante su tratamiento, su diagnóstico precoz, porque como decía antes Pedro, pues la enfermedad periodontal genera un estado de inflamación sistémica que puede estar provocando el síndrome del sobreentrenamiento. ¿Vale? Entonces, cuando se hace deporte, pues la sangre se va a desplazar a los músculos y a nivel oral se va a quedar menor flujo salivar y un aumento de esa, y si los deportistas no tienen buen control de placa, va a haber un aumento de bacterias y entonces puede haber una tendencia al sangrado de encía, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que una encía que sangra es una encía que no está sana, tanto para los deportistas como para la población general, ¿vale? Entonces es importante que cuando veamos sangrado de encía durante la realización del deporte, pues que nos alertemos y vayamos al dentista para consultar si tenemos o se está iniciando en nosotros una enfermedad periodontal. No sé si el doctor Buitrago quiere añadir algo más al respecto. Lo ha dicho claro y manifiesto. Yo lo único que añadiría sería que el sangrado de la boca nunca es fisiológico. Es un signo de alarma que no debemos ignorar porque muchas veces se pasa de forma espontánea. Incluso tendemos a no cepillar la zona sangrante pensando que lo estamos haciendo mal, con lo cual ignoramos el primer signo que debería hacernos visitar al dentista, se autolimita y pensamos que está todo solucionado. De hecho, muchas veces le preguntamos a gente alrededor, pues a ti te dicen, sí, pero no pasa nada, no pasa nada. Claro que pasa, si nos sangraran los ojos, yo estoy seguro que estábamos inmediatamente en urgencia. Nos sangran las encías y desgraciadamente estadísticamente es muy habitual, con lo cual no le damos importancia. Como ha apuntado la doctora Jaramillo Reyes, es fundamental, no podemos ignorar los signos. En cuanto veamos un sangrado hay que ir al especialista, aunque sea mínimo. Hay que consultar. Hay que consultar. Abro ahora otro melón dentro de esta cuestión del deporte. El tema de los traumatismos. Evidentemente, cuando uno se mueve y hace cierto esfuerzo, pues es más proclive, evidentemente. Si uno está en casa y no se mueve, pues ahí es más difícil. ¿De qué manera se pueden evitar estos traumatismos? ¿Son muy frecuentes cuando hacemos deporte, doctor? Bueno, a pesar de la mala fama que tiene el deporte con respecto a los traumatismos dentales, dependiendo de los estudios que consultes, se puede ver que está entre el segundo y el cuarto puesto. Lo más habitual son las caídas accidentales e incluso peleas o accidentes de tráfico. Es decir, que estamos entre un segundo y un cuarto puesto. Pero evidentemente, como muy bien acabas de decir, Ángel, el que no se mueve no tiene problema. En el momento, a largo plazo, sí. Correcto. Entonces, hay un riesgo inherente a la actividad deportiva a ese tipo de traumatismos. Lo relacionamos muchas veces con deportes de impacto,
pues tipo rugby o artes marciales. Sin embargo, por centrar un poquito, mi hijo hace baloncesto y no lleva un protector bucal. Y sin embargo, cada vez que sale un partido de la NBA, te ves a la estrella de turno jugando con el bucal. Al menos demuestra que lo lleva. Conclusión. Yo creo que ahí la mejor prevención es entender que parte de la equipación fundamental para la actividad deportiva, sobre todo en las de equipo, donde hay un contacto, o incluso yo incluiría los deportes de raqueta, sería llevar un protector bucal. Igual que cuando llevan patines, les compramos muñequeras, coderas, rodilleras, casco, y van sin bucal. Pues entender que el bucal es, y además es una frase que me encanta mucho, curiosamente hay estudios que demuestran que mejora el rendimiento deportivo frente a la idea general de que impide respirar. No es así. Y hay un eslogan que se utiliza mucho, es que el bucal desarrolla todo tu potencial. Con lo cual, dentro de la equipación para nuestros hijos y para nosotros mismos, yo creo que incluir el bucal sería una muy, muy buena idea. Reyes, aunque no todos los bucales valen, ¿no? Porque hemos visto algún jugador de la NBA con algún bucal de dudosa reputación sanitaria, ¿no? Sí. Lo ideal sería que los protectores, pues, se realicen en la consulta, ¿vale? Es personalizado, se toma tiene un procedimiento previo, unas impresiones, se confeccionan en el laboratorio, luego se ajustan boca. Entonces, para confeccionar los bucales, vamos a acudir al dentista, ¿vale? Y protegernos de forma correcta durante el deporte, ¿vale? Y luego otra cosa que yo quería añadir quizás, que si en alguna ocasión no lo llevamos y a lo mejor experimentamos el traumatismo y se abulsiona el diente, que sería la salida del diente del alveolo, pues recordad que ese diente que ha salido por completo, lo ideal es buscarlo y acudir tan pronto como sea posible a la consulta dental, ¿vale? Cuanto más pronto se acuda, mejor pronóstico va a tener el diente luego, ¿vale? Y ese diente, lo ideal sería transportarlo, si se puede, en leche. Y en caso de que no esté disponible, pues en suero fisiológico o en la saliva del propio paciente, ¿vale? Recordad que un diente que se cae, lo ideal es cogerlo y llevarlo. Si luego no sirve de nada porque es un fragmento, ya eso se decide en la consulta. Pero si lo llevamos, será mejor para tener todas las herramientas posibles. Bueno, pues cerramos ahora el capítulo de la cuestión relacionada con el traumatismo dental y vamos a abrir otro que puede ser también muy interesante y es, como comentabas al principio, en la práctica del deporte está bastante extendido el consumo de bebidas azucaradas. ¿Este consumo qué impacto tendría directamente en nuestras encías y en nuestros dientes, Reyes? Pues bueno, como hemos comentado al principio, o sea, en los deportistas es bastante frecuente el consumo de dietas muy ricas en hidratos de carbono y en bebidas muy azucaradas. El problema que presentan este tipo de sustancias de alimentos es que cuando los azúcares llegan a boca, las bacterias que colonizan nuestra microbiota oral metabolizan estos azúcares y lo transforman en ácido. Los ácidos son perjudiciales para los dientes porque se encargan de desmineralizar el diente, la estructura dura de lo que sería el aparato dental. Entonces, se desmineraliza el diente, disuelve el esmalte y aparece el desarrollo de la caries. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a recomendar? Pues utilizar una dieta que sea variada, que tenga hidratos de carbono, pero también tiene que tener proteína y especialmente vitaminas que le van a dar también aporte energético sin llevarle ese perjuicio que tendrían las bebidas y los alimentos más azucarados. Y luego, otra cosa muy importante es también la hidratación. La hidratación es súper importante durante todo el día. El deportista tiene que beber agua todo el día y mucho más durante la práctica del deporte. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho antes que el deporte lleva consigo la activación del sistema nervioso y activa mucho los músculos, favorece la actividad de los órganos que van a participar en el deporte, pero en cambio a nivel de la saliva lo que produce es una hiposalivación. Si hay menos saliva y hay muchos ácidos, entonces el daño que se puede producir a nivel oral es mayor. Entonces es importante que se beba agua durante el día, pero luego también durante la práctica del deporte. Y es importante que mientras se practica deporte, pues idealmente no se consuman bebidas muy azucaradas, porque si no hay saliva y además en lugar de beber agua bebemos alimentos azucarados, pues también todo eso favorece el desarrollo y la aparición de las caries. Lo que nos lleva, doctor Huitrago, a hablar de otro síndrome muy relacionado con el deporte y la salud bucal, que es la boca seca.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, a ver, la boca seca es una reacción general. Fijaros, se habla que el deporte es estresante. No es así. El deporte no es estresante. El deporte ayuda a superar el estrés. Lo que pasa es que el cuerpo recibe la señal de lo que se llama el síndrome general de adaptación, más conocido como estrés. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el nombre, porque en realidad es lo mismo. Lo que pasa es el estrés lo hemos asociado a algo malo. Para que lo entendamos, de cara a una actividad deportiva, de cara a una toma de decisiones, nuestro cuerpo activa todo un sistema que lo que favorece es la respuesta mecánica. Son los músculos los que deben actuar y el cerebro. Con lo cual, toda la sangre se va del tubo digestivo que ya en ese momento no está para recuperar energía, está para darlo todo. Eso provoca la hiposalivación que ha nombrado la doctora Jaramillo y es la sensación que tenemos antes de empezar a correr, ante un partido tenso, al hablar en público, el vasito, famoso vasito de agua que no se ve, que está aquí al lado. No es porque los conferenciantes tengamos sed, si acabamos de beber. Es más, bebemos poco para que no se nos dé ganas de hacer pis. Lo que hacemos es para humedecernos la boca. Luego, como ha dicho la doctora Reyes, si además lo asociamos a bebidas energéticas con un alto contenido, no solo en azúcar, sino también con un pH ácido, esto estamos dando, vamos, alas. No, esto no es una cuña publicitaria, ¿eh? Estamos provocando que la caries tenga el terreno totalmente abonado. Entonces, como deportista aficionado, lo que recomiendo es que hay productos específicos que tienen dos tipos de azúcares, de la absorción rápida a la absorción media, y que hay que ir bebiendo con mucha moderación durante la actividad deportiva, porque en realidad, como ha apuntado Reyes, de lo que se trata es hidratarse antes, durante y después. La hidratación no solo va a tener efecto a nivel bucal, sino que nos va a prevenir muchas veces de las lesiones musculares, porque si el músculo no está bien hidratado, se vuelve frágil, con lo cual con las contracciones súbitas pueden provocar a los famosos desgarros, el típico síndrome de pedrada del corredor, cuando estamos en una cuesta o cuando hacemos un sprint, ¿de acuerdo? Luego, el estrés, que es necesario y es fundamental en el deporte, conlleva una demanda al cuerpo que debemos suplir con la hidratación adecuada antes, durante y después y darle azúcares a los músculos para que mejoren su rendimiento. Doctora Jaramillo, ese estrés también puede tener una segunda lectura, que es la presión que podemos hacer en toda la parte de la mandíbula cuando estamos tensos ante esa competición, ante esa prueba. Y si eso ocurre, ¿de qué manera podemos evitarlo? Pues sí, como hemos estado comentando, pues el estrés de la competición puede dar lugar a un hábito que se le llama brucismo, que sería el hábito de apretar o de rechinar los dientes. El brucismo genera unas lesiones a nivel local, que sería, pues, dar lugar a un desgaste dentario. Ese desgaste puede dar lugar a una sensibilidad dental aumentada, puede originar pequeñas fisuras, incluso fracturas dentales que pueden provocar incluso la pérdida del diente. ¿Vale? Entonces, la sobrecarga funcional que van a tener el estrés que genera a nivel local en cuanto al brucismo, pues no solamente se va a quedar a nivel local como lesiones a nivel de los dientes, sino que esa tensión que aparece en la articulación y toda la zona de la mandíbula, pues también se va un poco va un poco más allá y puede provocar tensión a nivel de cabeza, cuello, pueden experimentar dolor de cabeza y de toda la zona del cuello, los deportistas por este brucismo, y entonces cuando hay una contractura en todo cabeza, cuello y hombro puede afectar a determinados deportes como puede ser por ejemplo el golf, y entonces en estos casos pues lo que hay que hacer en el caso de que se diagnostique es tratarlo tan pronto como sea posible. Podemos hacer en el dentista, hacemos las férulas de protección, las férulas de descarga, que son férulas personalizadas, que el paciente viene, se le hace la consulta, se le toman las impresiones y luego ya se manda al laboratorio, y luego ya se va ajustando, pero luego lo podemos complementar con tratamientos de fisioterapia, ¿vale? Para relajar toda la cabeza, toda la zona de cabeza, cuello, hombro, y que está, porque toda esta zona contracturada nos va a afectar al rendimiento global del deportista.
Doctor Buitrago, cuando preparábamos esta entrevista con ustedes, hemos leído que ciertas tendinitis, ciertas mialgias tienen relación directa con infecciones bucodentales. ¿Qué ciencia hay detrás de todo esto? Bien, esto, como siempre, determinadas investigaciones provocan titulares muy llamativos que hace que inmediatamente se extrapole a población general. Esto hay estudios, pero son en deportistas de élite, en deportistas profesionales que, como hemos apuntado, están sometidos a un nivel de entrenamiento que está siempre limítrofe con el nivel de lesión. Es decir, el síndrome de sobreentrenamiento que ha nombrado antes la doctora, se trata de trabajar tus músculos siempre al límite para conseguir mejor rendimiento, pero sin pasarte para no caer en ese síndrome de sobreentrenamiento o incluso ese síndrome de cansancio crónico, porque no nos olvidemos que la vida es el deporte más exigente. Entonces, sí. ¿Qué provoca? Si tú tienes una situación añadida donde tu cuerpo está segregando esas proteínas proinflamatorias, estás alimentando que ante un estímulo inflamatorio por una contracción súbita, por una tensión, como ha dicho la doctora, a nivel muscular, se provoca esta lesión. Claro, la lesión conlleva inmediatamente una respuesta inflamatoria para curar, pero si en la sangre permanecen esas proteínas proinflamatorias, lo que se ha visto es que no solo son más proclives a este tipo de lesiones musculares y tendinosas, sino que su recuperación es más lenta, porque ese proceso de curación se ve alargado por moléculas de inflamación que provienen de otra parte del cuerpo. En este caso, la enfermedad periodontal no tratada, no tratada. Debe quedar muy claro que si tú, igual que en una diabetes, tú puedes ser diabético, pero si estás controlado, tu nivel de riesgo se sitúa a nivel de la población general. Como en tantísimas cosas, prevención, prevención y prevención. Uno de los mensajes que hemos escuchado mucho estos días pasados con motivo del Día Europeo de la Periodoncia, la prevención es clave, sin duda. Y en esa prevención, cuando uno practica deporte, doctora Jaramillo, ¿cada cuánto tiene que ir al dentista? ¿Igual que cuando no se practica deporte o deberíamos de tener algún tipo de precaución añadida? Bueno, pues hoy día cada vez más los equipos deportivos están incluyendo en su plantilla un odontólogo. ¿Vale? Entonces, pero como recomendación así general, lo ideal sería que los deportistas acudan al dentista mínimo cuando se inicia la temporada para que podamos diagnosticar, tratar, prevenir todas las patologías antes de empezar lo que sería la temporada. ¿Vale? Si, por ejemplo, lo ideal es esta visita al dentista la vamos a combinar siempre con una dieta equilibrada, como hemos estado comentando. Entonces, si llevamos una dieta equilibrada con buena hidratación, previo a la temporada, sería suficiente cada 6 meses o incluso una vez al año. En el caso de que el paciente ya tenga diagnosticada una enfermedad periodontal, aquí el régimen de visita es diferente, sino lo vamos a tratar como tal paciente periodontal y estos tienen que acudir a mantenimiento cada 3, cada 4 o cada 6 meses. O sea, ¿por qué pongo este amplio abanico? Porque no es lo mismo que la enfermedad periodontal sea una enfermedad inicial, que sea pequeña, digamos que tengamos pérdida ósea, pero inicial. Entonces, esos pacientes, si tienen poco riesgo de que esa enfermedad avance, podrán acudir a los mantenimientos cada 6 meses. En el caso de que la enfermedad esté un poquito más avanzada y haya riesgo de avance, pues entonces el régimen de visita se lo establecerá a su periodoncista y a lo mejor será cada 3, cada 4 meses para los mantenimientos, para prevenir el avance de la enfermedad y poder llevar una boca saludable. Uh-huh. Como estamos hablando de prevención, la palabra higiene, Pedro, cobra una dimensión espectacular. ¿Qué consejos a nivel de higiene sería necesario compartir con la gente que hace deporte? Es curioso como los deportistas aficionados somos capaces de buscar la mejor zapatilla, el calcetín que tiene un nivel de transpiración en función de la temperatura media. Pronador o suprona. Pronador, supinador. Tenemos ahí un montón de información. Según la superficie, distancia y peso. Y llegamos. ¿Qué cepillo quiere? Y como el anuncio famoso decimos, cualquiera. Como que cualquiera. Vamos a ver. Aquí hay diferencias dos cosas. El hábito y el instrumental. Hábito.
Necesitamos un programa de entrenamiento bucal que incluya la prevención. Y aquí tenemos dos estrategias claras. Para prevenir la caries, cada vez que comemos algo azucarado. Para prevenir la enfermedad periodontal, una vez al día, bien hecho. Calidad frente a cantidad de cepillado. Y por otro lado, los medios necesarios. Un buen cepillo, y en este punto es, hay que remarcar que los cepillos eléctricos tienen una evidencia clara que les avala con una mayor efectividad. No significa que no que sean más eficaces, pero sí que son más efectivos en la vida diaria. La necesidad de la utilización de una limpieza interproximal, sea con hilo, sea con seda, sean con cepillos interproximales, en función de tu estado bucal. Y la asociación en momentos puntuales y bajo causas específicas de colutorios bucales. Ojo, el colutorio no sustituye el cepillado. Es un complemento que tiene unas indicaciones claras. Con lo cual, igual que tenemos programas de entrenamiento, después de entrenar, hay que lavarse la boca. De hecho, hay, si buscáis en Google, hay un entrenador de la liga alemana que hace limpiarse los dientes a sus jugadores después de cada entrenamiento. Y eso debería imponerse a nivel de todo el deporte base y el deporte aficionado. Si lo hacen los mejores, es donde nos tenemos que mirar. Puestos a copiar, ¿no? Copiemos también en las buenas prácticas. También lo bueno. También lo Estamos terminando, queridos doctores, y quería pedirles un resumen final, unas conclusiones cada uno desde su punto de vista. Hemos hablado desde el principio de esa relación entre la salud bucal y el deporte. En opinión de la doctora Reyes Jaramillo, ¿con qué idea o ideas claves nos deberíamos de quedar? Bueno, pues yo creo... Pues, o sea, primero, saber que ya hay literatura para saber la relación salud-deporte, cómo existe esta relación real, vamos a tener una dieta equilibrada, vamos a consumir hidratos de carbono, pero también proteínas, vitaminas, vamos a reducir el consumo de bebidas azucaradas, vamos a hidratarnos muy bien, como decía antes el doctor Buitrago, antes, durante y después, para evitar todo el perjuicio que puede venir de la disminución de la cantidad de saliva que puede conllevar el deporte y vamos a acudir con frecuencia al dentista para prevenir la enfermedad y tratarla en las fases iniciales, que es cuando más eficaz es todo, ¿vale? Y vamos a tener unos buenos hábitos de higiene para evitar las consecuencias que pueda tener el consumo de todas estas sustancias a nivel oral. Fantástico, Reyes. Pedro, ¿con qué ideas nos quedamos? Pues, aparte del magnífico resumen que ha hecho la doctora Jaramillo, yo simplemente pondría una pequeña reflexión. Cada vez nos damos cuenta que aunque tú hagas un deporte específico, el rendimiento y los resultados depende de tu estado corporal general. La boca es la entrada al organismo. Entonces, si como en un coche de Fórmula 1 cuidamos chasis, carenado, índice de aerodinámica, los neumáticos, sería absurdo no mirar que el tanque de gasolina, que la entrada, está bien limpia para que esa... Lo que afecta allí no afecta al resto del cuerpo. Conclusión, la fuente de energía y la fuente de salud es la boca. Si quieres mejorar tu rendimiento o si quieres mantener tu rendimiento, porque no eres un deportista de élite, evitando lesiones, a todo lo que ha añadido la doctora Jaramillo, perdón, a añadir que tienes que cuidar tu boca porque de ella depende tu rendimiento muscular. Yo creo que es una buena conclusión. Absolutamente, es una conclusión excelente y yo que soy un neófito este año y estoy aprendiendo mucho de todo lo que nos van diciendo, le estoy dando una dimensión a la boca como no pensaba. Okay. Me voy a poner un poco en el paralelismo de lo que espero esté ocurriendo con nuestros espectadores. Realmente uno no acaba de darse cuenta hasta que les escucha de la cantidad de posibilidades que tiene el mantener nuestra salud bucodental, la salud gingival. Pedro Reyes, doctores Jaramillo y Buitrago, muchísimas gracias por su tiempo en la tarde de hoy. Ha sido un verdadero placer escucharos. A ti. Adiós, buenos días. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Efectivamente, así es. Es muy importante. La salud empieza por la boca. Podría ser uno de los lemas que deberíamos de empezar a acuñar cada uno de nosotros. Yo les recuerdo que tienen toda la información en la página web cuidatusencias.es. Es una página web abierta los 7 días a la semana, 365 días al año, una página web al final, con contenidos de primer nivel, con información fiable. Aquí no hay fake news, son las informaciones que tienen que ver con nuestra salud tan delicado y de lo que tanto hemos aprendido a lo largo de este año de pandemia. Bueno, pues cualquier cuestión relacionada con la salud de su boca, recuerden, dividido por secciones, con un tratamiento periodístico, no hace falta que se lo venda yo más. Acuden a Cuida Tus Encías y se dan cuenta ustedes mismos de lo que les estoy hablando. Yo les espero la semana que viene para un nuevo directo. Volveremos a tener a los mejores profesionales gracias a la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y abordaremos otro tema relacionado siempre con el principio y final en nuestra boca. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.